cuando se creó Capro Transformation, una división de Capro Programs, hace poco más de un año, se nos encargó transformar el TI a través de grandes inversiones a largo plazo destinadas a mejorar la seguridad, fiabilidad y accesibilidad para nuestros pasajeros y las comunidades a las que servimos. Pero a través de varios proyectos en The Greater Boston, vimos que nuestro trabajo se extiende mucho más allá de las vías en el sistema. Comienza con una primera fase de contactos con la comunidad. La riqueza de conocimientos de las partes interesadas en nuestras comunidades nos ha proporcionado un contexto impresionante que no solo ayudaría a informar nuestras decisiones, sino que también nos daría una comprensión de cómo la línea encaja en nuestras comunidades. Hemos sido extremadamente afortunados de trabajar con servidores públicos dedicados y apasionados que comparten de todo corazón nuestra creencia sobre la importancia de un sistema de transporte público seguro y fiable. Nuestra capacidad para trabajar perfectamente en diferentes comunidades es un testimonio de la diversidad de nuestro equipo. Capro Transformation ha sido bendecido para dar la bienvenida a tantas voces valiosas y perceptivas. Estas diferentes perspectivas nos hacen un equipo más fuerte y nos elevan a todos. Durante el año pasado, hemos trabajado con varias divisiones de aquí en el TI para realizar mejoras significativas. Si bien estos logros son pasos importantes para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la accesibilidad, todavía tenemos mucho más trabajo por hacer para transformar verdaderamente el sistema en un digno de nuestros pasajeros, a quienes me gustaría agradecerles por su paciencia y comprensión durante este año. Todo el trabajo necesario para actualizar y modernizar el TI no sucederá de la noche a la mañana. Este trabajo lleva tiempo, pero es hora de que nos dediquemos a poner en marcha no solo para continuar transformando las líneas verde, naranja y roja, sino que también para llevar nuestra visión y habilidades a las líneas Marapan y Azul en el 2023 y en el futuro.